la República de Nicaragua, se localiza en el centro del continente americano. Tiene un poco más de 6 millones de habitantes y es conocida como Tierra de Lagos y Volcanes. El lago Cocibolca, el más grande de Centroamérica, es el único lago en el mundo que tiene tiburones adaptados al ecosistema de agua dulce. Dentro de este lago, la isla de Ometepe es la isla volcánica más grande de las situadas en el interior de un lago y es ahora considerada como una de las dos reservas de biosfera del país. La otra es Bosawas, conocida también como el pulmón de Centroamérica. Nicaragua tiene 54 reservas naturales, 5 refugios silvestres, 3 reservas de recursos genéticos, 2 monumentos históricos y 3 parques nacionales. Desde sus playas en el Pacífico, sus ríos, montañas y cordilleras, hasta sus paraísos tropicales en el Atlántico, Nicaragua es un país con una amplia biodiversidad y con hermosos paisajes. Sus inmensos atractivos turísticos permiten desarrollar una variedad de actividades como surfear en las playas del Pacífico, realizar caminatas por volcanes y mágicas lagunas donde se pueden observar cientos de especies de animales y plantas excelentes para la práctica de turismo ecológico. Nicaragua es cuna del príncipe de las letras castellanas Rubén Darío, el poeta que ha tenido una de las mayores y más duraderas influencias de la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico. Con una amplia tradición deportiva, el béisbol es considerado el deporte nacional, habiéndose destacado su selección en varios campeonatos internacionales. Entre sus atletas más destacados están 2 tricampeones mundiales de boxeo, y este año 2015 el fútbol nicaragüense creció, pues la selección azul y blanco llegó a la tercera ronda de clasificación a la Copa del Mundo, algo nunca antes alcanzado por el balompié nacional. La cultura nicaragüense refleja la mezcla predominante de la herencia cultural originada en la idiosincrasia indígena, sobre todo chorotega y náhuatl, española y africana. Con un sinnúmero de fiestas y tradiciones, el colorido, la comida y bebida, la música, los bailes típicos, los desfiles hípicos y los actos religiosos constituyen la esencia de la cultura popular nicaragüense. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüina. Además de esto, la historia del país le ha significado cambios profundos. Desde nuestros procesos de independencia a inicios del siglo XIX, la lucha antiimperialista del general Augusto C. Sandino, el derrocamiento de la dictadura de casi 50 años de la familia Somoza con la Revolución Popular Sandinista en julio de 1979, su posterior pérdida de las elecciones en 1990, hasta el regreso del comandante Daniel Ortega Saavedra como jefe de Estado en el año 2007. ¿Dónde todo? El gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional ha representado para su pueblo un sistema estable, continuo y de avance, con un enfoque hacia la equidad de género, hacia la participación activa de la juventud como promotora del cambio y con una visión de país libre de injerencismos por parte de otras naciones. Se ha puesto todo el esfuerzo en garantizar tanto los derechos de las personas como sus oportunidades para desarrollarse. Según el Índice de Ley y Orden, Nicaragua es considerado uno de los países más seguros de América Latina. También ha experimentado un crecimiento económico sostenido como resultado del manejo disciplinado de sus políticas fiscales, financieras, monetarias y cambiarias. La legislación y procedimientos administrativos relacionados a los negocios han contribuido a un fuerte ingreso de inversión extranjera en los últimos años. Nicaragua es el segundo país con mayor igualdad en América, con un coeficiente de Gini, la medida de desigualdad, de 0.34. Solo es superado por Canadá, país que tiene un índice Gini de 0.32. Probablemente a esto se deba que Nicaragua sea uno de los países con menor índice de criminalidad a nivel global. Al igual que en otros países de América Latina, nos ha tocado reconstruir, ordenar y garantizar el crecimiento económico, social y político de Nicaragua. Entre nuestros proyectos más importantes está el del ordenamiento de la propiedad. El proyecto inició en el año 2003 y gracias al liderazgo del presidente Daniel Ortega, a través de diferentes entidades,
se han obtenido los mayores resultados. El representante del Banco Mundial en este país, Luis Constantino, ha dicho que el proyecto de administración de tierras del Banco Mundial en Nicaragua es uno de los mejores proyectos de fortalecimiento de derechos de propiedad que se financian con este organismo, pues estamos usando los recursos de la forma más eficiente para que este crédito tenga el mejor rendimiento y así poder sacar la mayor cantidad de títulos para nuestra población. Y ese es un trabajo que lo va a seguir desarrollando la Intendencia con la Procuraduría y con todo este contingente de muchachos y muchachas que andan trabajando en beneficio de las familias nicaragüenses. Entre los logros alcanzados, hemos actualizado y consolidado el registro en 15 de los 17 departamentos y en 2 regiones autónomas. En 9 de ellos, los hemos vinculado con el catastro de forma física. Se ha entregado a las familias nicaragüenses 300.000 documentos legales de propiedad. Más del 50% de estos ha sido entregado a mujeres. Y siguiendo con los acuerdos de Esquipulas, que estipulaban la restitución de tierras a los desmovilizados de las armas, se les ha entregado también sus respectivos títulos de propiedad. Hemos desarrollado una nueva ley de registros, una nueva ley de catastro y una nueva ley de tenencia de tierras indígenas. Además, antes de este gobierno, no existía ningún territorio titulado en la costa Caribe. Pero a partir de la administración del presidente Daniel Ortega, se restituyeron los derechos de propiedad a los pueblos indígenas de esta área y en la zona del régimen especial del río Coco y del Bocay. Uno de los principales resultados a largo plazo del programa de ordenamiento de la propiedad en el país es la modernización de los sistemas de registro público de la propiedad inmueble y mercantil en los 15 departamentos y en las 2 regiones autónomas, como el eslabón final en la cadena de custodia y aseguramiento de los derechos jurídicos sobre la tenencia de la propiedad a favor de las familias nicaragüenses. Este ha sido un proyecto del gobierno de Nicaragua financiado por el Banco Mundial, cuya gerencia aquí presente, en especial la de su gerente de proyectos en Washington, el señor Enrique Pantoja, ha contribuido al éxito del mismo. En Nicaragua, hemos tenido varios retos con respecto al ordenamiento y titulación de nuestras tierras, pero dada la experiencia estos últimos años y contando con el apoyo de todos los agentes y entidades que nos han acompañado y han trabajado con nosotros, la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Intendencia de la Propiedad, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, el Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo y el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales, tenemos la plena confianza y seguridad de que seguiremos restituyendo el derecho de la propiedad en todo el territorio de nuestro país. Somos un pueblo de esfuerzo y perseverancia, pero sobre todo, de amor hacia nuestra gente, nuestra cultura y nuestra tierra. ¡Qué linda, linda es Nicaragua!